sober mind. Yeah. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets, Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on, my mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos de nuevo. Y en el vídeo de hoy, chicos, os quiero traer un vídeo review nuevamente de Lifestyle, porque el último gustó mucho y me estáis diciendo que los vídeos de Lifestyle os gustan mucho. Y bueno, ya sabéis que al final, de la manera que quiero orientar a día de hoy las redes sociales que os he contado, es YouTube lo quiero principalmente para, sí, por supuesto, vamos a hablar de la temática del fitness, que es lo principal, pero bueno, quiero orientarlo de una manera más hacia el lifestyle, coches, tatuajes, estilo, viajes, ese tipo de cosas, ¿vale? Ropa, moda. Lo vamos a orientar así, sin dejar de lado, por supuesto, el fitness, que por supuesto va a ser el eje principal del canal, ¿vale? Pero quiero centrarme más aquí. Ya sabéis que los que queréis un contenido más específico, un contenido más de calidad, un contenido puramente a nivel de conocimientos, protocolos, todo este tipo de cosas, tenéis mi Patreon, os recuerdo. Os dejo por aquí el Patreon, ¿vale? patreon.com/deangelovip. Esa es la dirección, os podéis registrar. Subo unos 3 vídeos a la semana al Patreon, lo cual considero que es mucho, entre 2 tiers. Bueno, tenemos 3. Entre los 2 primeros tiers, ¿vale? Subo mucho contenido al Patreon, mucho contenido de calidad, explicando punto por punto cosas muy específicas. Si no lo habéis visto, os recomiendo verlo. Y ahora seguimos con el vídeo de hoy, chicos. El vídeo de hoy vamos a hablar, os voy a contar mi experiencia con el tatuaje del cuello, ¿vale? Porque subí el otro vídeo que os moló un montón, la verdad. Os he leído, no he contestado los comentarios todavía porque francamente no he tenido tiempo creando tanto contenido como estamos haciendo, pero os juro que os he leído a todos. He leído los comentarios, sé que os ha gustado, tenéis dudas por TikTok, me habéis dejado muchísimas dudas, pero muchísimas. Entonces os voy a contar un poquito mi experiencia con él, cómo me fue, me dolió, no me dolió, cuántas horas he estado, cuánto me ha costado, todo esto que realmente queréis saberlo. Os lo voy a enseñar por completo para que lo veáis de cerca, cómo ha quedado, cuál es la idea que tengo a posteriori de seguir haciendo y bueno, en definitiva un poquito contaros y haceros yo una review completa sobre ello. Y bueno, chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvidéis por favor darle like al vídeo, me ayudáis un montón y por supuesto, si os suscribís, vamos creando una comunidad muy buena y vamos creciendo a ritmo muy rápido, que os lo agradezco. No olvidéis dar la campanita, ¿vale? Pegar la campanita porque si no, YouTube no avisa absolutamente de nada. Tenéis que tener activas las notificaciones, suscribiros y ahora sí que sí, os voy a contar un poquito la historia de cómo me fue. Primero de todo, ¿te ha dolido o no te ha dolido? Que es la pregunta estrella que he recibido en todos los lados, en Instagram por privado, que tampoco puedo responder a todos, en las preguntas de YouTube, en las preguntas de TikTok, que en TikTok tengo, pero es una locura lo que he tenido. ¿Te ha dolido? Pues a ver, lo que os digo, es el cuello, ¿vale? El cuello es una zona sensible, pero si os hablo con sinceridad, me ha dolido bastante menos de lo que esperaba, ¿vale? Eso, las cosas como son, me ha dolido menos. Era más coñazo el hecho de la propia postura, de tener que estar así para arriba, que te estén apoyando por la cara y por el cuello y que no puedes respirar bien. Es más, el hecho de esa postura durante 8 horas, porque esto lo conté, ¿vale? Han sido 8 horas, pero 8 horas de aguja. Me refiero, llegamos allí a las, creo que fue a las 10 y media o así, estuvimos plantando la plantilla y demás, fue como en torno a una hora y terminé de tatuarme a las 8 menos algo. Y paramos 3 veces. Un cigarro puntual del tatuador, creo que era un cigarro, bueno, 5 minutos que se tomó, 5 minutos que me tomé yo y otros 5 minutos por ahí realmente. O sea, realmente no paramos, ¿vale? Fueron 8 horas, que fue un coñazo más la postura. A nivel de dolor, pues bueno, salió una zona como lo que es justamente debajo de la barbilla, que me dolió bastante, o alguna línea que me ha tirado para remarcar la figura. Que eso realmente sí que las líneas siempre duelen más, porque van más profundas y es, coño, y es línea, ¿vale? El resto del tatuaje es puntillismo, es absolutamente todo puntillismo, todo, salvo alguna sombra y la línea que os he contado, es todo puntillismo, hasta los bordes están hechos con ello. Por lo tanto, el puntillismo sí que es cierto que al tratarse de punto por punto, con una aguja muy finita, realmente duele menos que si te están tirando líneas, cosas como son. Además, cura más fácil y cura mejor, por lo tanto, ahí tenemos unas ventajas. Entonces, lo que sé, en cuanto a rango de dolor, yo no os diría que me ha dolido de mucho, ¿vale? Lógicamente, el tiempo pesa, no es lo mismo hacer un tatuaje una hora que 2, o llevar 8 tatuándote, 7 tatuándote, que ya tienes la zona muy irritada, muy dolorida, muy roja, inflamada, por lo tanto duele más. Pero en rasgos generales no, ¿vale? Además, ya os enseñé por Instagram, hice un poquito de trampa, fui a pelo al tatuaje, ya pues en una hora y media, 2 o así, que empezaba a notar inflamación, que el papel te empieza a raspar y demás, me tomé un Nolotil inyectable.
bebido, lógicamente, que al final es un analgésico. No es un tramadol, no es una oxicodona, no es nada así, es simplemente un nolotil que lo toman las mujeres para la regla, pero sí que es cierto que en versión de 2 gramos, pues como analgésico, te ayuda, ¿vale? Y te ayuda a soportarlo. Entonces hay un poquito de trampa, pero que digo, el dolor incluso hasta ahí, hasta esas primeras 2 horas, no era un dolor de... no, soportable, no te puedes dormir, están hurgando, pero lo llevas bien. Otra pregunta que he recibido muchísimo en las redes es el por qué te has hecho ese tatuaje. No, mejor aún. ¿Qué significa ese tatuaje? Significa que me gusta, realmente. No significa nada más. Ojito, bien tatuado, no la calcamonía del Bollicao. Bien tatuado, ¿sabes? Y me encanta. Porque mucha gente está obsesionada con que la tatuaje se tiene que significar algo. Y cuando llevas tantos, no tiene por qué significarse nada. De hecho, hay gente que dice que tiene una excusa para cuando le preguntan eso sin significarse nada. Me gusta, me lo hago, punto, ¿vale? Una cosa es que te hagas el nombre de tu ex en la frente, pues bueno, la has cagado gorda y ya está. Pero no tiene por qué significarse nada, ¿vale? Simplemente me gusta el modelo, me gusta mucho cómo viste este tipo de tatuajes en el cuello, con camisa o con camiseta, ¿vale? Me gusta cómo queda. Tengo la intención de continuar con él, tengo la intención de cerrarme todo el cuello, la zona lateral y la zona de atrás, cerrarlo entero, es algo que me gusta mucho, me gusta cómo queda con camisa. Se me hace incluso hasta este tipo de tatuajes, que son geométricos, se me hace incluso hasta que queda un aspecto elegante, bien vestido, por lo tanto, me gusta y esa es la razón principal, me gusta, ya está, y me lo he hecho por ello. El segundo factor es que para mi trabajo, yo como culturista profesional, pues ya sabéis que todo el tema de los tatuajes realmente no está muy aceptado, que resta puntos, que no resta puntos, realmente hay un vacío aquí, me refiero, sí que se supone que en caso de duda, en caso de empate va a diferir en función o va a diferenciar en función de si hay tatuajes o no, pero la parte más importante yo es que cualquier tatuaje que decidas hacerte si quieres seguir compitiendo y teniendo opciones y no jugar con la desventaja relativamente brutal, es que tienes que seleccionar zonas que realmente no te borren, zonas que no te vayan a tapar la musculatura o zonas que te hagan perder detalle, incluso de un tatuaje más claro, más separado, a un tatuaje más, más oscuro, más línea gruesa o más sombra, difiere mucho de cuánto borra el físico o cuánto no borra el físico. Entonces, por ejemplo, zonas como por ejemplo el medio pectoral, el abdomen, la espalda, los cuádriceps son zonas totalmente descartadas para hacerte ningún tipo de tatuaje, por lo menos mientras tengas una carrera como culturista profesional o culturista amateur, ¿vale? Porque al final lo que haces es coger un handicap. Juegas con desventaja porque te estás borrando zonas. Ya que cada uno tiene que valorar lo que le gusta, lo que no le gusta, cuánto me pesa verme bien o verme como a mí me gusta, en caso a la gente a la que le gusta, y cuánto me pesa el competir, por supuesto. Pero yo que quiero seguir compitiendo, yo que tengo expectativas, coño, de hacer algo, clasificar para Olimpia Las Vegas, no me puedo permitir tatuar otras zonas. Entonces, zonas objetivos, ¿cuáles pueden ser? El cuello, ¿vale? Donde realmente no hay musculatura que puntuar, las partes de arriba de las manos, incluso los antebrazos, o incluso hasta la rodilla, las piernas, las tibias, por ejemplo, ¿vale? Son zonas en las que podrías optar. Yo por el momento tengo descartadas zonas como la espalda, el pectoral, el abdomen. Tampoco me gusta mucho el pectoral y el abdomen, pero personalmente no me gusta, ¿vale? La espalda sí me gusta mucho, pero por el momento no puedo, ¿vale? Por el tema de la competición, pero en un futuro no lo descarto, por supuesto. Entonces, eso es principalmente el porqué de esa zona. Primero de todo, porque me encanta, ¿vale? Y segundo de todo, porque a nivel, por mi trabajo, porque siendo culturista profesional, realmente no me puedo permitir tatuar muchas otras zonas que igual sí que me gustaría, así que prefiero zonas que no me vayan a restar puntos. Y ahora, la pregunta del millón, chicos, la que, bueno, seguramente de las que más me habéis hecho. ¿Cuánto te ha costado? ¿Vale? Ya sabéis que con este tipo de cosas, con el tema de los tatuajes, realmente podéis gastaros lo que os dé la gana, básicamente. Os pueden hacer una pieza gratis un colega o un tío que está aprendiendo que te cobra 2 duros, o podéis pagar un dineral por una persona que tenga mucho nombre o que sea de los pocos que se va a hacer una cosa. Entonces, las cosas como son, ¿vale? Yo fui a un chico, Gonzalo Arana, que está en Laredo. El tío, a mí me lo recomendaron porque era muy bueno haciendo todo este tipo de geométricos y realismo. Entonces, fui a donde él, a mí el trato que me dieron fueron de 10, me trataron súper bien. De hecho, para mi tatuaje me estimaron unas 5 horas. Se tiraron conmigo 8, más la parte de la plantilla, poner la calca y demás. Me cobraron lo mismo, o sea, el trato fue muy bueno, tatuó rápido, no se paró mucho, que también muchas veces que te tatúan, te paran 20 minutos, es un coñazo porque se te inflama la zona y peor. El trato fue muy bueno, fue de 10, ¿vale? El precio me lo respetó, pensando que iban a ser 5 horas al principio y acabaron siendo 8, ¿vale? No quiero decir el precio exacto, pues, lógicamente, pues por privacidad, ¿vale? Del tatuador, porque yo no sé qué precios da la gente y eso, ¿vale? Pero realmente pagué entre unos 500 y unos 900 euros. Para que os hagáis la idea, ahí está el margen que pagué por ellos. Así que a mí os invito, podemos hacer una porra como otras veces y me dejéis abajo
cuánto creéis que pagué por ello, ¿vale? A ver si alguno, a ver si alguno no, porque no voy a decir si había acertado. Pero a ver cuánto, así sé cuánto estimáis que vale esto, ¿vale? Cuánto vale este tipo de trabajo. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Así sabéis realmente un poquito más de mí, con todos estos vídeos de lifestyle, de cómo pienso, de las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Mi cumpleaños es el 6 de enero, por cierto, si queréis regalarme algo. Así que, lo dicho, me despido de vosotros. Os agradezco si me dejáis el like en mi vídeo, si os suscribís al canal y, por supuesto, que me comentéis, dadle amor al vídeo y me decís qué os ha parecido, si os gusta, si no os gusta y a ver si alguno acertáis el precio, chicos. Hasta la próxima.